bastaba vencer. Era necesario perseguir al adversario hasta el exterminio. Murió más gente en la represión que en los combates. En ambos lados, analfabetos presidiendo tribunales gozaron de más poder que magistrados del Supremo. Hubo valor, por supuesto, y decencia, y lecciones de humanidad e inteligencia. Pero todo eso quedó sepultado por las pavorosas dimensiones de una tragedia que todavía hoy necesita reflexión y explicaciones. La Guerra Civil Española ha suscitado ríos de tinta. Ha sido explicada, investigada y reinterpretada constantemente. Fue un acontecimiento que desató tanta crueldad que aún hoy sus sucesos no dejan indiferente. La zona oeste de la provincia de Toledo y su ciudad de referencia, Talavera, han sido largamente olvidadas, a pesar de jugar un papel fundamental en el desarrollo de la guerra. Talavera tuvo muchísima importancia durante toda la Guerra Civil. Se formaron parte de las banderas de las milicias fascistas de la Falange, parte de las banderas llamadas de Castilla. En Talavera se forman pues la mayor parte de las banderas de la Legión, del Tercio. Por aquí pasa, es esta, la Nacional Quinta, que conduce desde Portugal hasta Madrid, y Portugal es aliado de Franco. Antonio de Oliveira Salazar, el salazarismo, que desde el primer momento apoya a los sublevados y apoyará a Franco toda la guerra. Y por Portugal y por esta carretera vendrán pues todas las armas, artilugios para la guerra y, en fin, máquinas para la guerra que manda Adolf Hitler y parte de las que manda Mussolini, el dictador fascista italiano, en ayuda de sus homónimos al mando que comanda el general Franco. Talavera, pues resulta que es frente de guerra durante toda la Guerra Civil, hasta los últimos días de marzo. Aquí tenemos el río Tajo, que es la frontera entre la España autollamada nacional, la España sublevada, España de Franco, y la España leal al régimen legítimo de la República. La carretera general que une Madrid y Lisboa fue la vía de entrada de la Columna Madrid, también conocida como Columna de la Muerte, al mando del golpista teniente coronel Yagüe. Estas tropas venían de la toma de Badajoz, donde su crueldad espantó a la población civil de las localidades próximas, que en muchos casos huía despavorida ante las noticias del terror. De ahí que en muchos pueblos sus habitantes intentaran huir para salvar sus vidas. El avance se reinició desde Badajoz el 15 de agosto. Los mapas de la prestigiosa guía Michelin eran los únicos con los que contaba el teniente coronel para dirigir su avance hacia Madrid. El ejército de África se encaminó por la carretera general y las vías del ferrocarril Cáceres-Madrid hacia Trujillo y Navalmoral de la Mata, que fue tomada entre el 23 y el 24 de agosto. Tras adentrarse en el Valle del Tajo, la marcha fue ralentizándose. Después de ocupar las tropas franquistas mandadas por el teniente coronel Juan Yagüe, Navalmoral de la Mata, descansan unos días y en su avance hacia lo que se suponía que iba a ser ininterrumpido hacia Madrid, llegan el 28 de madrugada a las posiciones que tenían los republicanos unos cuantos kilómetros antes de Calzada de Oropesa. Que estuvo estacionado el frente entre Calzada y Navalmoral de la Mata desde que estalló la guerra en el 18 de julio hasta el 28 de agosto. Estuvo el frente y estar aquí la concentración de las fuerzas republicanas aquí en Calzada. Los sublevados encontraron resistencia en Oropesa, Lagartera, Calzada de Oropesa, Calera y Chozas y Velada, donde se organizaron milicias dispuestas a defender sus pueblos. Ya llegará el día de...
Y bueno, estos republicanos que estaban defendiendo, como digo, como avanzadilla la localidad, se van a encontrar que oyen unos gritos en la oscuridad de la noche, gritando, dando vivas a la República, y resulta que ellos se confían que son republicanos y en realidad eran la parte de las tropas franquistas, parte de legionarios y de regulares, que los van a copar, los van a tomar prisioneros y prácticamente sin oposición entran en Calzada de Oropesa. Cuando está entrando uno de los últimos camiones que transportaba las tropas, sí que va a haber una cierta oposición, de intento de resistencia, pero es rechazada. Y luego por la noche van a intentar otra vez ocupar Calzada de Oropesa, pero no lo van a conseguir. Y fácilmente también las tropas franquistas van a ocupar Caleruela. A partir de aquí ya el camino estaba totalmente expedito hacia Talavera, solo quedaba Oropesa. Oropesa fue bombardeada tres veces, el 28, 29 y 30 de agosto, y fue tomada ese mismo día a las 4 de la mañana. La comarca y la ciudad fueron bombardeadas constantemente durante la guerra. En los primeros e inesperados ataques a la desamparada población civil... De tirar bombas, hija, tiraron bombas aquí en el pueblo tiraron bombas, hija. No podíamos asomar a las puertas siquiera, porque tiraban bombas. Se utilizaron bombarderos alemanes Junker, Ju-52 e italianos Saboya, S-81. Junker, lo llamaban. Aquellos aviones trimotores. Tanto chilo y me quedo casi enterrado una bomba. El día 28 de agosto, aquí entre el camino de aquí, de Reruela y la carretera, que era camino entonces eso, que ahora es una carretería, ahí, por la tarde, ahí bombardearon, tiraron algunas bombas, pues se presentaron también unas avionetas republicanas y tuvieron que descargar también, con las metralletas hacían fuego a los otros y los otros sacudían las bombas. Estábamos tumbados allí, porque debido a que venían los aviones había que echarse el cuerpo a tierra. Y mi padre, ya que se fueron los aviones, dice, a este muchacho lo ha matado, no se le ve. Y estaba ardiendo los rastrojos y una marea de miedo, ¿sabes? Y mi padre sabía que yo me había quedado allí al pie del camino, ¿sabes? Tendido. Y cuando llegó allí llamándome, no, estoy aquí. Creí que te habían matado. Que estaba muerto ya. Estaba enterrado hasta la cintura de tierra, que cayó una bomba muy cerca. Ahora me río. Bueno, y entonces a lo mejor también me reía. A ver, pues da miedo. Por el miedo de los aparatos, porque venían tirando bombas. Sí. Aquí, estando yo aquí, ahí, más arriba cayó una, hay otra. Y ya iban tirando para allá, hacia el camino y todo eso. Sí, cuando íbamos con la familia. Fue cuando las bombas. Íbamos tres familias juntas. El día 28 de agosto de 1936. Uno de los bombardeos más duros ocurrió en los días previos a la toma de Talavera. Esta lluvia de terror provocó tal pánico en la población civil que en muchos casos huyeron como pudieron buscando un sitio seguro donde resguardarse. Aquí quedaron poca gente, toda la gente se iba por ahí a refugiarse, porque con los aviones pues te tenías que refugiar por ahí, de comprendías que no la iban a tirar. Allí íbamos de día a escondernos allí al arroyo y luego nos íbamos de noche a pasar la noche allá a la casa. Pasé sin comida y sin nada. Aquí entraron moros, pues eran 4 o 5 mil moros. Y estaba llena la compañía esa, la iglesia esa, los trozaron, todo eso. Y luego ya cuando fueron a tomar Madrid, se los sacaron todos a hacer pinta y aquí no volvió ninguno. ¿Seguro que no había allí mucho tiempo? No, estuvimos allí nada más que unos 8 o 10 días. Luego ya nos fueron a avisar, ¿no?, que ya habían tomado esto, los nacionales, que ya habían tomado, ¿sabes?
La cuarta bandera del tercio, de la legión, se llamaba entonces Tercio de Extranjeros, posteriormente se le cambiará el nombre por el de Legión Española, pues será la encargada de tomar Oropesa. Partirán de madrugada como punta de lanza de la cuarta bandera la décima compañía. La cuarta bandera la mandaba un comandante, el comandante Vierna Trápaga, y esta décima compañía el teniente Alfonso Mora. La sección de Iniesta entra en Oropesa y, para su sorpresa, nadie la defiende, no está guarnecida. Tenían noticias los legionarios de que estaba fuertemente protegida por unidades de milicias y del ejército regular leal a la República. Sin embargo, no se encuentra en oposición. El parador que está aquí a nuestras espaldas está completamente vacío. En una entrevista que concede Carlos Iniesta, años después, a un periodista británico, Elwood Siegel, dice que tomó a las 4 de la mañana Oropesa sin dar un solo tiro y sin que tuviera su sección una sola baja. Y es verdad. En la documentación del Servicio Histórico Militar de la Cuarta Bandera del Tercio no aparece ninguna baja en la toma de Oropesa. En realidad, Oropesa se podía prestar a una buena defensa por parte de los republicanos, dado que tenían tropas más o menos considerables, importantes, y que encima que es el castillo donde está el parador, pues tenía, bueno, se prestaba, ¿no?, a una resistencia más o menos importante. Pero los franquistas van a ocupar sin apenas oposición. Y de hecho, pues es que Oropesa se tomó en la madrugada del día 30 de agosto, aproximadamente a las 4 de la mañana, sin dar un tiro. Tras tomar Oropesa el día 30, pues el día 31 continúa su avance. La reacción del gobierno republicano es enviar un tren blindado, un tren preparado, perfectamente blindado y acondicionado, con artillería, ametralladoras y demás, procedente de Madrid, llega a Talavera el día 30, cuando toman Oropesa, llega al Cañizo. Y en la madrugada del día 1 de septiembre, pues bombardeará el parador desde un altozano a una cierta distancia de Alcañizo, pero término municipal de Alcañizo, conocido como Cuesta Blanca. Cañonea al castillo sin lograr mayores historias. No se consiguió nada, el tren blindado hubo de huir porque parece ser que la legión lo flanqueaba y pretendía desmontar los raíles, huyó otra vez hacia Talavera y las fuerzas del teniente coronel Yagüe continúan su avance. Van a llegar a las puertas de Talavera las tropas franquistas, las tropas levantadas en armas contra el legítimo gobierno de la República el 3 de septiembre de 1936. En las posiciones previas a Talavera del Tajo y por primera vez en el trayecto recorrido por las unidades africanas, a la altura de los llanos de Torrehierro se excavaron trincheras y se alzaron alambradas. Los sublevados emplearon 16 días para recorrer los 218 kilómetros que separan Mérida de Talavera y otros 3 en tomar la ciudad de la cerámica y sus alrededores. Por su parte, el teniente coronel Castejón avanza pues paralelo al Tajo, en el flanco derecho de la carretera, y va tomando los pueblos. Se había tomado anteriormente pues Puente del Arzobispo y se plantará en Calera y Chozas el día 2 de septiembre. Habrá una batalla muy, muy sangrienta por tomar Calera, muy bien defendida por los republicanos, pero será flanqueado el pueblo, igual que lo será posteriormente Talavera, una maniobra de flanqueo, circunvalándola, y serán cogidos los defensores entre dos fuegos, y tomada Calera por la mañana. Mariano Salafranca, el coronel Mariano Salafranca, que defiende Talavera, enviará a los mismos milicianos y soldados que habían perdido Calera y Chozas a intentar recuperarla. Cuando los legionarios y los moros ven volver otra vez a los republicanos, organizan la defensa y preparan armas automáticas, ametralladoras y artillería, de tal manera que es una sangría terrible, causándoles muchos cientos de bajas a los atacantes, que no consiguen recuperar Calera y han de retroceder hacia Talavera e intentar defender la misma, que será atacada definitivamente el día 3 de septiembre. Al igual que los habitantes de Oropesa, unos días antes, los talaveranos vieron aterrorizados cómo los aviones lanzaban bombas sobre ellos. Porque los tiros por un lado y los tiros por otro, si no sabíamos lo que era una guerra. Ahí estábamos ignorantes, no sabíamos lo que era una guerra.
un sótano que hay en la calle San Francisco, había, no sé si este era, y era un refugio. Y entonces dijo el vecino, señora Paca, vámonos de aquí que como me cojan, me matan. Que como me cojan, me matan. Y así fue, nos fuimos con él, donde cogemos el coche que tenía él, un coche ahí en obra pública, y que no anda, no anda, no anda, y se agarraron la grasa, lo que fuera. Bueno, ¿qué dice otro señor? Dice, ¿sabes conducir un tanque de agua? Y dice, en esta situación, dice, lo que venga, sé conducir. Y cogí un tanque de agua, una cuba grande. Y en esa cuba fuimos montando los laterales que había. Y como mataban y los cogían presos y tal y cual, pues por eso huíamos. Y ese señor, salimos de Talavera y estaba la cuba llena de agua. Se tuvo que meter en la cuba de agua. Y luego ya todo el camino hasta que llegamos por esos pueblos, hasta llegar a Navalcarnero, pues soltando el agua porque el hombre se asfixiaba. Pues iba con mi madre, un hermano que estaba lleno de reuma, no podía andar, pero con la guerra se le quitaron la reuma. ¡Ay, qué cosa! Sí, teníamos que ir empujando aquel coche que se quedó agarrotado. Pues íbamos todos empujando, sin darnos cuenta que llevábamos un enfermo que no podía andar. Y le vemos y decimos, pero bueno, Pepe, dice, es que vienes empujando el coche, dice, claro, no solo dais cuenta de mí, digo, ah, pero ya vienes empujando el coche. Así perdía la gente a niños, a toquisqui, a familiares, los perdía. Aquí huyen agentes civiles mezclados con milicianos, con militares, con guardias civiles, la Guardia Nacional Republicana, los que quedaron leales a la República, guardias de asalto, carabineros, algunos soldados de regimientos que han permanecido leales a la República. Esto es una auténtica desbandada. Y esta carretera entre las 2 de la tarde y las 3 es un río humano, un auténtico río humano. La población huía asustada. Lo importante era abandonar cuanto antes la ciudad. Hasta el día 3 de septiembre, incluido el propio 3 de septiembre del 36, lo bombardearon las tropas sublevadas. De hecho, el bombardeo del 2 al 3 de septiembre, de la madrugada del 2 al 3 de septiembre, fue durísimo. Se emplearon bombas incendiarias, la ciudad ardía por los cuatro costados y murieron muchísimas personas, la mayor parte civiles, también milicianos republicanos y soldados, pero civiles murieron muchísimos. Un pintor malagueño, más tarde, reflejó la tragedia de los bombardeos sobre la población civil. Millones de europeos durante la Segunda Guerra Mundial siguieron la misma suerte. Talavera fue bombardeada en 41 ocasiones. El primer bombardeo fue el 1 de septiembre de 1936 y el último el 2 de noviembre de 1938. Pues durante los casi 3 años de guerra, Talavera, como mencionaba anteriormente, fue bombardeada incesantemente por ambos bandos. Durante la época de dominio del bando sublevado, el bando del general Franco, pues Talavera fue bombardeada innumerables veces por la aviación republicana. Nos hallamos ahora en la calle de la Ballesta. Esta calle sufrió un importante bombardeo, sufrió muchos, pero un importante bombardeo, pues hacia mitad de la guerra. Aquí había una casa del Nocinio, un burdel, porque en el bando de Franco la prostitución era legal. Curiosamente, en el bando republicano estaba prohibida oficialmente, pero en el bando de Franco la prostitución era legal, lo fue hasta el año 59. Cayó una bomba en el burdel, no les dio tiempo, las sirenas no avisaron con la suficiente celeridad. Cayó la bomba de tal manera que pues, perforó el tejado de la casa, cayó hacia el interior, estalló y murieron todas las prostitutas, una veintena de chicas, así como sus clientes, que la mayor parte de ellos eran o soldados o, en fin, militares del bando de Franco, que, pues, digamos que pasaban aquí sus ratos de asueto. Talavera fue tomada por las tropas del teniente coronel Yagüe el día 3 de septiembre a las 14:20 de la tarde. Tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas, se pone en marcha la represión de todos los elementos considerados peligrosos. De esta inmediata represión
fue encargado el comandante del tercio Antonio Castejón Espinosa. Una vez que los primeros efectivos de los, sobre todo los marroquíes, los moros y el tercio, la cuarta bandera, que es la que toma el Cerro de Medellín, llegan a Talavera por la zona de la estación del tren, entran por la calle Trinidad y llegan hasta la zona de la puerta de cuartos donde están los republicanos que defienden contra los que atacan desde el oeste, se dan cuenta que tienen moros y legionarios a la espalda y luego tienen moros y legionarios delante. Entonces es una desbandada absoluta, una auténtica huida. El defensor de Talavera, el que comanda la defensa de Talavera, que es el coronel Mariano Salafranca Barrio, pues también huye, también se marcha, y quería establecer allí al fondo, donde está el puente de la carretera, una línea defensiva, pero se da cuenta de que es absolutamente imposible. En los momentos inmediatamente posteriores a la toma de la ciudad, muchos ciudadanos fueron hechos prisioneros. Una vez que Talavera es tomada, el jueves 3 de septiembre, hacia las 2:20 más o menos de la tarde, llegan los primeros áscaris, los primeros soldados de los Tauros de Regulares al ayuntamiento. Pues el comandante Castejón, Antonio Castejón, que era el encargado de labores de represión, comienza a intentar reunir justo aquí detrás, en la plaza, al fondo, aquel edificio que vemos, que actualmente es Correos, pues allí estaba el Bar San Luis. Ahí encarcelarán a todos los personajes vinculados a la izquierda, a la República, autoridades municipales, etc. Estos individuos fueron conducidos a la Plaza del Reloj. Cuando las tropas moras al mando de un oficial español les atan con una cuerda. Parece ser que el destino de estos primeros presos era la Plaza de Toros o los arenales del río Tajo. Esta cuerda de presos cruzó la Plaza del Reloj hacia la calle Carnicerías. Cuando los desafortunados prisioneros empezaron a intuir lo que les iba a ocurrir, comenzaron los gritos y súplicas a sus captores. Uno de ellos consiguió desatarse e intentó escapar. Esto hizo que fuese abatido por los disparos de los soldados moros y provocó la desbandada del resto de los presos, lo que a su vez ocasionó la masacre de todos ellos. Los regulares dispararon sin cesar hasta que todos los presos fueron abatidos en plena calle Carnicerías. Cuando cesó el estruendo de los disparos, el espectáculo era dantesco. Varias decenas de hombres muertos en plena vía pública, acribillados, sangrando sobre el empedrado de la calle. Son tiroteados, aproximadamente pues 34, y digo aproximadamente porque hay algunos testigos que dicen que había 33 y otros 34. Pero bueno, 33 o 34 pues presos vinculados a la izquierda. Hubo testigos del hecho. El más directo es un niño de 10 años, Miguel Navazo Taboada. Vivía aquí en esta calle y había estado refugiado en la calle Delgadillo, en un sótano de uno de sus tíos con su familia, precisamente para evitar los bombardeos, el hecho de poder sufrir alguna desgracia por los bombardeos de la aviación del general Franco. Cuando llegan aquí a las 5 de la tarde, casi cuando pasa la cuerda de presos por esta altura, pues ve como al entrar en su casa se le cierra la puerta. La madre creía que había entrado y el niño queda en el dintel. Y presencia directamente y prácticamente a la misma altura, pues toda la ejecución. Otro de los testigos más directos del hecho es Félix Martín. Félix Martín es el esposo de María del Prado Pérez. Esta señora era la hija de los campaneros de la colegial de Talavera, una familia muy conocida en Talavera. Trabajaba Félix en una tienda de comestibles Teófilo, en la calle Cerería. Le manda a su jefe a unos almacenes que hay situados aquí, los de González y Morales, en fin, a hacer un recado. Y justo cuando la cuerda de presos viene por a esta altura, Félix viene un poquito más atrás y presencia los disparos, las muertes y demás. Lo que más parece ser que había conmocionado a Félix, me contaba a mí su esposa, era como un niño murió abrazado a su padre y su padre suplicaba a los soldados que no le mataran, que era solo un niño. A pesar de ello dispararon y le mataron. Y hago un inciso para contar esto, y es que este señor, que solicitaba que no mataran a su hijo, era Ángel Fernández Sánchez. Los cadáveres estuvieron 3 días en la calle. Entre los cuerpos había varios milicianos gravemente heridos. Los vecinos, horrorizados, se encerraron en sus casas, desde donde podían oírse los lamentos y los gritos de agonía de los moribundos.
Al final los carros de la basura se llevaron los cadáveres. Tan elevado fue el número de víctimas que por razones de salud se decidió rociar con gasolina los cadáveres y quemarlos. Sus cuerpos, bañados en cal viva, acabaron en la fosa común del cementerio de Talavera. Fue tal el impacto de la masacre que durante décadas las gentes de la ciudad y de los pueblos cercanos creyeron que la calle se llamaba así por esa terrible matanza, cuando el nombre de esa calle contaba ya con más de 400 años. La mortandad causada por los bombardeos y por la batalla había dado paso a otro tipo de muerte, si cabe más cruel, aquella provocada por la represión sobre el enemigo vencido y capturado. La ideología que inspiraba a estas tropas se refleja en el discurso radiofónico de Queipo de Llano emitido desde Unión Radio Sevilla, 7 días después del alzamiento. Yo os autorizo bajo mi responsabilidad a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros. Que si lo hicierais así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Son conocidas las arengas radiofónicas de Queipo de Llano. Durante toda la contienda no dejó ni un solo día de enviar su mensaje radiofónico. Consciente de que las palabras tenían la misma fuerza que las armas, con ellas encendía el ánimo de las tropas, incitando a los soldados a cometer todo tipo de tropelías. Respecto a las violaciones, manifestaba lo siguiente: nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, han enseñado también a sus mujeres que ahora por fin han conocido hombres de verdad y no esos castrados milicianos. Dar patadas y berrear no la salvará. Ese día, el 3 de septiembre, el terror se apoderó de la ciudad, no solo por los asesinatos de la calle Carnicerías. Entre el día 2 y 3 de ese mes, fueron violadas alrededor de unas 30 mujeres. Mujeres que quedaron marcadas para el resto de sus vidas. El corresponsal del Daily Express, Noel Mox, escribió lo siguiente: en Talavera, donde no había gran actividad en el frente, se alimentaba a la población con una dieta diaria de propaganda sobre las atrocidades cometidas por los rojos en su repliegue hacia Madrid. Lo raro es que las tropas nacionales con las que me encontraba, legionarios, requetés y falangistas, se jactaban abiertamente de sus tropelías tras arrebatarles el poder a los rojos. Pero no eran atrocidades, ¡ah, no señor! Ni siquiera el hecho de que encerraran a una muchacha miliciana en una habitación con 20 moros. ¡No señor! Eso era simple diversión. La represión en la zona fue tan brutal como había sido en Extremadura. Testigos de estos hechos fueron los periodistas que acompañaban a los sublevados, como John Whitaker o Noel Mox. Whitaker alquiló una habitación en Talavera y allí instaló su base de operaciones para las visitas al frente. Este corresponsal trabó amistad con José Sainz, el líder de la falange en la provincia de Toledo. Sainz le enseñó un pulcro cuaderno en el que registraba sus actividades y le dijo: lo tengo todo anotado. He ejecutado personalmente a 127 prisioneros rojos. Era tal la crueldad que el propio Mola realizó una llamada al general Franco. Mola ha llamado esta tarde por teléfono a Franco para explicarle, indignado, que los desmanes y la crueldad de Yagüe están causando una pésima impresión en los ámbitos internacionales. Incluso los ingleses, tan cautos en atacarnos, nos reprochan los sistemáticos fusilamientos de los enemigos que se rinden sin diferenciar edad y sexo. Entre las barbaridades de Queipo en Sevilla y las orgías de sangre de Yagüe en Badajoz y ahora en Talavera, estamos quedando como unos verdaderos salvajes, ha dicho. Los meses posteriores a la entrada de las tropas rebeldes en la comarca se produjeron numerosas detenciones. Se realizaron juicios improvisados y fusilamientos. Estos tenían lugar en la tapia del cementerio de Talavera. El número de muertos que descansan en esta fosa están aún por determinar.
Aquí en Talavera, donde ahora mismo nos encontramos, pues se fusiló a bastante de esta gente procedente de la Campana de Oropesa, donde no, en esta fosa en la que ahora estamos, aquí hay gente de La Gartera, de Navalcán, de Parrillas, de Oropesa. El profesor y al mismo tiempo médico Juan Atenza viene a establecer que hay 483 personas que fueron fusiladas, las que hay que sumarle 260 que murieron también por desnutrición, y a veces también esto se utiliza como eufemismo porque había mucha gente que moría simplemente por la represión, los palos que pegaba. A esto hay que sumarle además 138 personas que fueron asesinadas sin ningún tipo de juicio ni nada. John Whittaker describió así los meses que pasó en Talavera de la Reina. No pasaba una noche sin que al amanecer me despertaran los disparos de los pelotones de fusilamiento en el patio del cuartel. La matanza parecía no tener fin. Al final del segundo mes, seguía habiendo en Talavera tantos fusilamientos como en los primeros días. Debían de ser alrededor de 30 y tantos diarios como término medio. Las operaciones de limpieza se desarrollaban en todos los caminos. Poner en marcha esa política de exterminio que ya Emilio Mola había establecido de una manera clarísima, se ve perfectamente reflejada en todas estas, bueno, en toda la provincia de Toledo, pero más en concreto en los pueblos de la Campana de Oropesa, donde van a ir asesinando a bastante gente. En Caleruela, un pueblecito cercano a la carretera de Extremadura, el 24 de noviembre de 1936 fueron detenidos varios vecinos. Entre ellos se encontraban el alcalde Julián Sarro Heredia, el maestro Santiago Castaño Rincón y el joven campesino Víctor Martín Sarro. Cuando ocurre la detención de mi abuelo y sus compañeros, mi abuela toma la iniciativa de ir a ver al cura este, que vivía en Herreruela, pero que daba la misa también en Caleruela. Como mi abuelo había había protegido al que era el cura durante los momentos iniciales de la guerra, le había protegido en su casa durante 2 o 3 días, se pone en camino un día y va a verle para ver si puede interceder de alguna manera, pues para, en fin, ayudar a que liberaran a mi abuelo y sus compañeros. Pero claro, el cura dice que las cosas están muy mal y que él no puede hacer nada y que no puede hacer nada más que resignación y que no va a tomar ninguna iniciativa ni va a mandar ningún escrito de recomendación ni ninguna cosa que pudiera de alguna manera pues ayudarles a estos detenidos. Y mi abuela pues se vuelve a casa con las manos vacías, no consigue del cura pues ninguna ayuda. El mismo cura que había ella tenido en casa durante 2 o 3 días, escondido para que no le localizaran gentes de otros pueblos que venían a buscar al cura de Caleruela, como habían buscado a otros curas. Estos hombres no huyeron, aunque tuvieron oportunidad, porque no tenían nada que ocultar, ya que cuando estalló el conflicto hicieron todo lo posible para que en su pueblo no se pegara ni un tiro. Hace un escrito en el que cuenta cuál ha sido esta labor, y ahí es donde cuenta pues que se creó unas guardias nocturnas para proteger al pueblo, que se crea un comité de subsistencias, que no hay otro tipo de comité político que se crea, ni nada. Entonces deja ahí un poco contado cuál había sido esta labor, que había sido un poco ciudadana y tal, más que actividad política. Y deja esta copia, que está hecha a lápiz, pues en su casa. Tenemos de manera incompleta, pero ahí está, incluso pues con nombres de las personas que pudieran haber tenido algo que ver en su muerte. Pues se le detuvo tres días en el cementerio, se le puso un guardián, un señor mayor, que incluso nos dijo: vosotros escaparos, cruzar el Tajo, iros hacia la otra zona, que todavía era zona republicana, y escaparos y tal. Y tanto mi abuelo como el alcalde, como el otro detenido, dijeron que ellos no tenían ningún
ningún motivo por el que escapar ni huir, porque no habían hecho nada, más bien al contrario. Les dieron la oportunidad, como digo, de que pudieran escapar ante lo que se les venía encima y dije, bueno, pues no hay motivo para escaparnos, ni para huir, ni nada. Les fusilaron en Toledo el 24 de noviembre. Sus familiares nunca pensaron que tras esa detención encontrarían la muerte. Les informaron de los hechos 2 días después. Pues tenía 49 años. ¿Estaba casado? Sí, estaba casado. Tenía 2 hijos. Mi padre, que tenía 6 años, y una hermana que tenía 9 años. Nunca recuperaron sus restos. Llevaron a cabo, pues, el delatarles, el buscar, de alguna manera, quitarlos de medio. Averiguando por testimonios, por este documento y un poco por conocimiento un poco de la historia del momento, lo que se va averiguando, pues me lleva a mí a pensar que podía haber sido el miedo de estas personas, de los patronos, de los ricos, de la derecha del pueblo, el miedo este que tuvieran a que se supiera en algún momento que ellos habían colaborado con la República, de alguna manera, los que les empujaron a eliminarlo. Y siempre se decía, a tu abuelo, recuerdo, a tu abuelo lo mataron porque sabía mucho. Y claro, a mí no me... A mí eso de que porque sabía mucho, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es que tenía envidia de que sabía escribir y otros no? No, y eso no cuadra. Sabía que las personas que mandaban en el pueblo en ese momento y después durante años, en un primer momento, y para guardarse la espalda, habían colaborado también con el ayuntamiento republicano, ofreciendo sus ganados, sus cebadas, su tocino, dando dinero a la guardia formada por el ayuntamiento de izquierda, y habían colaborado. La represión republicana, conocida como Terror Rojo, fue el argumento para reprimir y privar de derechos a los ciudadanos. El espíritu de venganza inspiró desde el primer momento las leyes del nuevo régimen. Talavera fue víctima de la represión republicana desde el 21 de julio hasta la toma de la ciudad por los sublevados. En estas semanas la violencia se apoderó de la ciudad. Fueron asesinados decenas de talaveranos, maestros, agricultores, empresarios, falangistas y militantes de Acción Popular. La represión se ensañó especialmente con los religiosos. En algunos casos, los cuerpos de estas víctimas nunca se recuperaron, ya que fueron arrojados al río. Además de la represión franquista, o antes de la represión franquista, hubo represión por parte republicana también en Talavera. Es una represión, digamos, a bote pronto, por aquellos elementos descontrolados o incontrolados. Un grupito de milicianos, por su cuenta y riesgo, un grupo reducido, alrededor de unas 15 personas, por su cuenta y riesgo, durante los casi 2 meses en que Talavera está en manos de las autoridades republicanas, tras la marcha de la policía, que debía mantener el orden público, la Guardia Civil, que se había marchado el 21 de julio a Toledo para encerrarse en el Alcázar con Moscardó, pues este grupito, como decía, lleva a cabo sus crímenes. Se ejecutaron a varias personas, generalmente personas de derechas, y algunos religiosos, en concreto 14 religiosos. Estas personas, algunas, fueron arrojadas al Tajo, al río Tajo, y sus cadáveres aparecieron pues aguas abajo. En concreto, en el puente de Almaraz se recuperaron los cadáveres de 3 personas. También estos religiosos fueron pues, cruelmente ejecutados. El más significativo de estos asesinatos religiosos fue el del arcipreste Saturnino Ortega Montealegre, que fue pues aquí humillado en la Plaza del Pan por algunos de estos elementos incontrolados y después pues vilmente asesinado cerca de Calera en una venta, para la venta del Conejo, junto a 2 personajes, Víctor Benito Zalduondo, un personaje de la derecha talaverana, y Eugenio Cerro Cepeda, un antiguo capitán de la Guardia Civil de ideología derechista. Los documentos confirman un total de 39 víctimas. El 9 de febrero de 1939, las autoridades franquistas establecieron la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta ley permitía perseguir a todos los que desde el 1 de octubre de 1934 habían participado en la vida política republicana.
funcionarios y docentes, fieles a la legalidad republicana, fueron objeto de represalias. Los partidos políticos y sindicatos fueron suprimidos, así como todas las libertades democráticas. Al amparo de esta ley, se legitimó la venganza a todos los que se habían opuesto a la ideología de los vencedores. Entonces creo que de alguna manera esto fue una intranquilidad para esas personas y esos miedos les llevaron al final a hacer un acto que era bastante común desgraciadamente en esos momentos, que era el delatar de alguna manera a personas que aún no habiendo hecho nada simplemente eran contrarias ideológicamente. No sé si el nombre es acta de defunción, pero se crea este documento en el que no consta ni causa de fallecimiento, ni consta ningún otro tipo de cuestión que pudiera ser de interés para la investigación, no hay motivo. En otros casos sabemos que sí, que ponían que podía haber sido paro cardíaco, cosas así que decían cuando les fusilaban, ¿no? En este caso no pone nada, solamente pone la fecha, pone defunción, el lugar, Toledo, no pone nada más. El 1 de abril de 1939, la guerra al fin terminaba. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Los vencedores fueron vertebrando su régimen opresor mediante la promulgación de leyes especiales con las que impuso a la sociedad española su propia ideología. Continuó en la posguerra la persecución de los contrarios o desafectos al nuevo Estado mediante incautaciones de bienes, sanciones económicas, reclusión y, si procedía, la eliminación física. Luego se acaba la guerra y entonces la venganza. Nosotros teníamos, dejamos en casa, porque nos dedicábamos a criar conejos y teníamos unas cabras, 14 o 15 cabras. Esas no las quitaron, no nos quedaron más que una pareja. Y los conejos nos habían matado todos, estos corrompidos estaban ya, como eran en verano. Todos los muebles y todo lo habían hecho. Nos habían tirado, estaba un desastre. Lo mismo cuando roban a una casa. Y cuando ya pasó toda la guerra, vinimos a ver que nos encontrábamos de nuestra casa. Que no nos encontramos nada. Decía mi madre, aunque no sea nada más que los colchones y las camitas, me las quería encontrar. ¿Dónde estaba su casa? En Barrio Nuevo, a donde está la Montarragueña, sí. Ahí. Estas leyes pretendían castigar y doblegar a los denominados enemigos de España. Ejemplo de estas son la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes o el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo. Víctimas de estas leyes fueron muchos ciudadanos inocentes que fueron ejecutados por el mero hecho de haber participado en la vida política de su pueblo, haber sido funcionario de la República o haber sido delatado ante las autoridades por viejas rencillas. Creo que tomaron la iniciativa de eliminar tanto al alcalde como al maestro, como a este joven sindicalista, que eran las personas que de alguna manera era posible que tuvieran que pasar por algún juicio y que en ese juicio salieran todas estas cosas. Y así, eliminándolos, ni juicio, ni cargos, ni declaraciones, ni nada. Simplemente los quitan del medio y no se sabe nada. Cuando los militares franquistas se ocupaban los pueblos, sea Calzada Oropesa, sea Torrico, sea Oropesa, una de las cosas que ya
tenían previstas, que se ve perfectamente reflejado en todas esas instrucciones reservadas que el cerebro realmente de la conspiración, Emilio Mola, había mandado a los militares conspiradores, era que había que ser muy duro con aquellos que defendían los valores republicanos, porque decían que eran numerosos y además que estaban bien organizados. Pues como forma de castigo, aquí lo que nos hemos encontrado es esa represión contra las mujeres. Hay que tener en cuenta que las mujeres pues serán, digamos, un sector en este sentido, lo mismo que habían sido los jornaleros, serán los maestros, contra los que más van a ir los militares alzados en armas, ¿no? Van a reprimirlas duramente, y uno de los castigos más generalizados contra ellas era raparlas el pelo. Nos hemos encontrado testimonios en todos estos pueblos. El ensañamiento y la crueldad con los vencidos se manifestó especialmente con el escarnio aplicado a las mujeres, rapándoles el pelo y haciéndoles tomar aceite de ricino para provocarles diarrea al pasearlas por las calles, sometiéndolas al insulto de sus vecinos. Recién terminada la guerra, pues nos cortaron el pelo y coincidió que era el Jueves Santo, que entonces en la guerra no se celebraba la Semana Santa ni nada. Ese día nos cortaron el pelo. Bueno, me lo cortaron a mí, a una hermana mía, a cinco amigas. Bueno, nos cortaron al rape el pelo y daban aceite recino. Aceite recino. Y mi novio me dijo, vente a Talavera, a mi casa, vente a Talavera. Digo, hoy cómo me voy a ir a Talavera, que entonces se criticaba él irse con el novio antes de tiempo. Y verdad, yo cómo me voy a ir a Talavera, dice que vienen haciendo cosas muy feas, que vienen haciendo cosas muy feas. Y dan aceite recino y cortan el pelo. Pues cuando llegó a los 8 días ya lo tenía cortado. Dice, ve, ya te lo decía yo, que venían haciendo cosas muy feas. Pero a nosotros no nos tocó eso del aceite recino. Nada más que nos cortó el pelo un peluquero, que ese peluquero se lo tuvo que cortar a su mujer, a su suegra, cuñada y las muchachas estas que eran amigas mías. Yo no sé, venían por los pueblos haciendo eso. En muchas ocasiones, tras el paseo por las calles, les llevaban a las iglesias, manteniéndolas de rodillas durante interminables horas. Íbamos a misa de campaña a la plaza del pueblo. Y detrás de nosotros estaban las ricachonas, que eran las que habían ordenado, habían elegido a la para cortarnos el pelo. Y rezaban el rosario y se ponían, criminales, ladrones. Ese era el rosario que rezaban. Y nosotros delante. Nos ponían delante en preferencia. Digo, pues no os preocupéis, ya saben que nos han cortado el pelo, pues a ver qué vamos a hacer. Y creían ellas que los muchachos no nos iban a mirar cuando fuéramos al baile, que no nos iban a mirar, y fue al contrario. Bailaban con nosotros y se nos caían las lágrimas, y a nosotros también llorábamos. Pero luego empezábamos a reír, anda, pues tú te pareces a tu hermano, pues tú te pareces a fulano. Pero los bailes eran los domingos, hacían baile tanto en guerra como luego sin la guerra. El baile seguía siempre. Los dos sacerdotes que había, uno era muy viejito y el otro era más joven. Ese viejito le mataron con una paliza, con palizas que le dieron, por solo hecho de no haber ejercido la misa, por estar en zona roja. Sí. Y fíjate que los rojos, que se llamaban los rojos, el tiempo de la guerra los respetaron, a los dos curas. A uno, al joven, le metieron en un escuadrón de caballería para coser monturas, que era guarnicionero. Y el otro, como era viejito, no valía para nada, de una paliza que le dieron, acabaron con él. Pero a la ama del cura la cortaron el pelo de distinta forma, a trasquilones, y luego aquí un moñito, y es así que la pasearon por el pueblo. La llevaban por las calles, los niños salían, era un poco jolgorio, se reían de ella, se mofaban, y encima continuamente tenían que ir cantando el Cara al Sol, ¿no? Y todos allí riéndose y demás. Las hacían desfilar cantando el Cara al Sol o la Salve. Las exponían en las plazas, sucias,
deshidratadas, desfallecidas. Un testimonio gráfico de esta humillación es la foto de las llamadas rapadas de Oropesa. Y a la mujer, pues igual. Cuatro o cinco mujeres de aquí. Y la Pancha, otra que la llamábamos la Pancha, la Catalana, otra que la llamábamos la Verdeja, que también vivía aquí. El fotógrafo captó el instante en que estas cuatro mujeres desafían con su mirada al tiempo y a la historia. Las cuatro eran vecinas de Oropesa. A las cuatro las raparon la cabeza con unas tijeras de esquilar a las caballerías. Las vejaron y fueron expuestas en el estanco del pueblo como si fueran productos de consumo. Prudencia Acosta, la Catalana, fue encarcelada durante toda la guerra en la cárcel de Puente del Arzobispo. Vivió con la constante amenaza de muerte que pesaba sobre ella. Jamás se separó de su hijo, Antonio, con el que aparece en la fotografía. Antes de encarcelarla, le incautaron todos sus bienes. Al finalizar la guerra, regresó su marido, que se había alistado en el ejército republicano. Fue fusilado en la pared del cementerio de Talavera el 23 de agosto de 1940. María Antonia de la Purificación Rubio, alía, pureza. Tan solo tenía 16 años al iniciarse la guerra. Estaba soltera y vivía con su madre. Ambas fueron retenidas en la cárcel de la Plaza Vieja de Oropesa. La acusación que recayó sobre Pureza fue que tenía relaciones con un miliciano. Antonia Juntas Hernández, Antonia la Planchadora. Tenía 48 años cuando fue rapada. Permaneció con el resto de mujeres en la cárcel, acusada de haber trabajado sirviendo a las tropas republicanas. Aunque Antonia nunca fue de ideología republicana, trabajó preparando comidas para las tropas por un escaso sueldo. Por ello fue condenada a 3 meses de prisión. Antonia Gutiérrez Hernández estaba casada y era madre de 2 hijos. Al iniciarse la guerra, ni ella ni su marido tomaron parte por ninguno de los bandos. Fue encarcelada bajo la acusación de pertenecer a una familia que contaba con miembros republicanos. Conservó durante toda su vida la trenza que le fue cortada en esa terrible ocasión. El niño de la fotografía fue amamantado en la cárcel durante sus 3 primeros años de vida. Tuvo una infancia dura y jamás olvidó el sufrimiento de su madre. Nunca conoció a su padre, ni supo cómo era su rostro. Murió a los 57 años. Los años posteriores al fin de la guerra fueron años grises, los llamados años del hambre. A esta miseria material se sumó la miseria moral y el ensañamiento con los vencidos. Bueno, en aquellos años sabemos que, bueno, algunas personas participaban en política, otras no, algunos apuntaban al bando republicano, al bando nacional. Mi hermano no era político ni nada, nada más que un trabajador como los demás y atendiendo a eso. Trabajaba en el campo, su padre. No, no la digo, estaba segando. Sí. Estaban segando ahí en esos montes, recogiendo la cosecha. Y luego lo quemaron, entraron y lo quemaron. Y cuando lo tomaron estos nacionales, pues quemaron toda la cosecha y todos los almacenes, los barataron, los tiraron toda comida. Y así pasó, que luego pasamos más hambre que la otra. En el año 40, ¡buah! Nos comíamos hasta los cardos. Me puse a servir ahí porque luego vino el hambre. Luego vino después el hambre. Y ahí comía yo. Y a mi madre la guardaba las mondas de las patatas para que comieran en su casa. Pero el ama que tenía yo, la dueña, que decía que la llamara el ama para arriba y el ama para abajo, esa no sabía pelar patatas. Y las pequeñas, las patatas pequeñas, no las quería. Las echaba a la bolsa. Digo, pues mira, mejor. Pero se ha pasado muy mala vida y muchas calamidades. Muchas. En la década de los 40 a los 50, ¡buf! Eso fue criminal. Criminal fue. Y sí, la vida del racionamiento, eso era un. De las cartillas de racionamiento, eso es un estrago. ¡Buf! 10 años las cartillas, ¿sí? Del 40 al 50, 10 años las cartillas de racionamiento, ¿sí? Hasta el tabaco estuvo racionado.
o a por cardo, bien, lo que hubiera, o bellota. Y se ha pasado mal. Entre 1939 y 1945, en nuestro país, fueron ejecutadas entre 35.000 y 50.000 personas. En la tapia del cementerio de Talavera se realizaron fusilamientos desde el 5 de septiembre de 1936 hasta el 1 de julio de 1946. Una práctica habitual en esos años eran los llamados paseos. A los señalados se les iba a buscar a su casa, se les daba una vuelta y se les asesinaba en cualquier camino o cuneta. Cuando fueron a mi hermano con dos militares con los fusiles a por él, a requisarle, pues mi madre empezó a llorar y la dijeron, ¿por qué llora usted si no le va a pasar nada? Le vamos a llevar para que nos cosa a los militares, no le va a pasar nada. Y así se quedó. Empezaron a encerrar el rojo, como ellos decían, los encerraban y los daban el paseillo. A los tres primeros que mataron, los mataron en el camino Talavera, que entonces no había carretera, era el camino Talavera, a un hermano de mi padre y a otros dos, uno de 19 años y otro mayor que se había casado con una del pueblo, que era de Cebolla, a esos tres. Y no dejaron enterrarlos tres días en allí tumbados al lado del camino, no dejaban enterrarlos y para que la gente lo volviera, para que tomase miedo de lo que ellos iban haciendo. Iban a por él y mi madre empezó a llorar porque es que entraban en las casas, se llevaban a la gente y los mataban. Los defensores de la legalidad republicana que no murieron en estos años salvaron la vida, pero les esperaba una vida con el estigma de los perdedores de la guerra. Cientos de personas procedentes de la Campana de Oropesa fueron ejecutadas y enterradas en una fosa común. ¿Estuvo mucho tiempo en la cárcel su hermano? ¿Desde que le cogieron hasta que le asesinaron? No, más que 4 o 5 días. ¿Y cómo les informaron a ustedes? ¿O estaban ustedes pendientes? Yo nosotros estábamos pendientes, nada más que cuando de pronto nos dieron que lo habían matado una mujer y ya está. Pero no recuerdan ese momento. No recordamos. O sea que no. Ni nos dijeron tampoco, pues están enterrados ahí en el cementerio ni nada, ni nada. No sabemos ni dónde están enterrados. ¿Sabe usted que algunas personas de las que mataron en aquella época los enterraron en fosas comunes? Algunos están en cunetas, porque. Pero bueno, pues según me han dicho a mí algunos que de aquí los han encontrado, o sea que luego se ha sabido que estaban enterrados allá cerca de la calzada, por ahí. Habían llevado y los habían enterrado todos juntos. También he sido alcalde de Calzada, con el socialista. 4 años. Y 4, 8. Dos legislaturas. De alcalde. Lo hubo. En Calzada, hasta fuera del Campo Santo. Sí. ¿Y lo han sacado? Lo enterraron y lo sacaron, sí. Pues de Calzada para abajo hay un surtidor. Sí. De gasolinera. Antes de llegar a ella, sí, a la izquierda, hay unos eucaliptos. Y allí se hizo un merendero. Sí. Que fui yo el que dije que sí, si debía de hacer. Ya no era alcalde yo, pero dije, esto se hace aquí. Antes de llegar allí, una trincherita que hace, que había una fuente, y han sacado sacaron los restos enseguida, Que había restos allí y en lugar de enterrarlos en el caposanto, allí mismo los mataron y allí los quedaron. Al mismo tiempo que cosas como estas ocurrían en los pequeños pueblos de todo el país, los vencedores elaboraban su particular relato de la guerra civil. Nacía así el popular noticiero Nodo, a través del cual millones de españoles se informaron durante décadas, conformando así un imaginario colectivo sobre lo sucedido a medida de los vencedores de la contienda. 375.000 fueron encarceladas y 600.000 sufrieron el exilio. Nos hallamos ante el que fue Instituto Nacional, Instituto de Segunda Enseñanza durante la República.
Durante la República se habilitaron institutos no solamente en las capitales de provincia, sino también en ciudades grandes, como era el caso de Talavera, más grande en aquella época y aún ahora que la propia capital de la provincia, Toledo. Pues las autoridades republicanas habilitarán este instituto como prisión para aquellos prisioneros cogidos en el frente, en la zona de Oropesa y la zona del Tajo. Esta prisión se les encarcela, se les tiene recluidos hasta que son pues interrogados y comprobados su confianza política y demás, depurados. Habilitarán otro local, una antigua fábrica de tinajas en el Paseo Padre Juan de Mariana, el paseo que conduce de la Puerta de Cuartos, un barrio muy popular en Talavera, al río. Las dos prisiones coexistirán hasta mediados de 1937, en que se les queda pequeña la cárcel de Tinaja y necesitan otro local. Será la fábrica de sedas, en concreto de la Casa de las Hilanderas, de la fábrica de sedas. Sita actualmente pues, en la famosa Ronda Sur. Aquí están presos políticos, autoridades del régimen republicano, de partidos políticos, de sindicatos y demás. Es pues una doble prisión. Por un lado es un campo de concentración y por otro una prisión civil. Todo el entramado represivo que se organizó necesitó de instituciones para redimir a los rojos. Término que fue utilizado durante el franquismo para denominar a los desafectos del régimen. El objetivo era anular cualquier tipo de resistencia. En Calzada de Oropesa se habilitó una cárcel femenina. El objetivo era reeducar a las mujeres y cristianizarlas. Se encargó de esta misión el padre Martínez Colón. Esta prisión albergó alrededor de 500 presas. Ahí vemos la enorme profundidad de la represión franquista que, insisto, en esta cuestión de que fue perfectamente planificada. No es como la otra represión que en un momento dado se da de una forma incontrolada. Evidentemente existe también por parte de esos milicianos incontrolados de ideología republicana, ¿no? Pero aquí es perfectamente planificada. Sabían muy bien lo que querían hacer, qué iban a hacer, contra quiénes iban a llevar a cabo esa represión, ¿no? La ley de redención de penas obligaba a los presos a realizar trabajos forzosos, que no era otra cosa que mano de obra barata en obras públicas, carreteras, edificios, canteras y minas. Y un hermano mío que no se había metido nunca en nada, pues le cogieron, iba a afeitar a los presos que cogieron y llamaron, pues mira, a ese que cortó el pelo, a su mujer y a sus hijas y mi hermano. Y uno de ellos cogía a mi hermano, dice, tú también, casi estaba en zona roja. Y también fue a la cárcel, allí. Y luego le trasladaron aquí a Talavera y estuvo los 3 años de cárcel. En la seda, ¿no? En la seda. La cárcel de la seda, como se la conocía popularmente, tenía carácter de campo de concentración. El número de presos fue aumentando durante la guerra hasta alcanzar en diciembre de 1940 la cifra de 2.042 prisioneros. Nos hallamos delante del Instituto Ribera del Tajo, el Instituto de Enseñanza Secundaria, que ocupa el solar de lo que fue la prisión central y el campo de concentración de la fábrica de seda, popularmente, desgraciadamente conocida como la seda o la cárcel de la seda. Estaba situada justo aquí, en la orilla del Tajo. La calle esta no existía, esta calle es muy posterior. Estamos realmente ahora sobre el lecho del río y la prisión llegaría un poquito más acá, cubriendo lo que es ahora más o menos la calle. Ahí había un muelle de descarga para cuando fue Real Fábrica de Sedas, tenía un patio central y en este patio central murieron mucha gente aquí en la fábrica de sedas, más concretamente en el cementerio donde les llevaban a fusilar por las mañanas al amanecer. En abril de 1940 murieron bastantes en un intento de fuga de esta macroprisión. Intentaron los presos escaparse y fueron ametrallados desde las garitas y posiciones de vigilancia de los guardas. Murieron muchísimos. Las condiciones sanitarias de este centro eran infrahumanas. Los familiares de las víctimas aún conservan las cartas de despedida de estos presos, donde expresan sus últimas voluntades y deseos. Esta carta la escribió mi padre, León Chico, a mi madre Máxima, 2 horas antes de ser fusilado. Mi madre la conservó toda su vida.
Querida esposa, es la hora de escribirte estas líneas. Me encuentro en capilla. Dentro de unas horas habré dejado de existir. Me voy con la conciencia tranquila. Soy inocente. Tú sabes, lo mismo que mi pueblo, que siempre fui honrado. Sigue tan buena como fuiste hasta aquí. Educa a nuestras hijas lo más honradamente que puedas y háblales mucho de mí. Y hazlas saber siempre lo mucho que las quería su padre. Por la forma en que te escribo, comprenderás mi sinceridad hasta mi último momento. No dejes de dar un abrazo a mi madre y hermanas y mis últimos recuerdos a toda la familia. Un millón de besos a nuestras queridas hijas y recibe un fuerte abrazo de tu esposo que siempre te quiso de verdad. León Chico, 24 de agosto de 1940. Carta de Alfonso a Benita. Benita, no tengas pena ninguna. Procura que a tus hijos no les falte qué comer. Y tú, que seas feliz como has sido conmigo, pues yo no me ha servido de nada ser honrado para vivir. Pero siempre pasa esto. De forma que ya te digo, vive bien y tranquila y no pienses más. Así que darás muchos besos a los niños y tú recibe el cariño de tu esposo que lo fue en mi nombre. Alfonso. Una hoja de agua con un fondo de ceniza. He agitado el agua y se han disuelto las palabras en el cielo. He querido escribir sobre esto antes que sobre otra cosa. He intentado que este texto fuera lo suficientemente transparente como para que se pudieran ver a través de él las raíces de las campanas y los brotes de las palabras en el árbol hundido. El polvo se posa en la mesa. Escribo en el polvo de esta mesa, fábrica de la seda, niebla y seda. Y la ventana empañada, niebla y seda, no significan lo mismo estas dos palabras. ¿No es la niebla una especie de seda del tiempo? Unas puertas que se abren al sol. Una fábrica de niebla más que de seda. ¿No la hilaban para salvarse de la muerte los hombres del aire? Hilan la luz del día esos pájaros negros sobre el Tajo. Palabras rotas e hilos de seda que estallan en el aire al tensarlos la luz. ¿No son ahora esos pájaros negros que hilan el capullo de la luna, la ceniza de esos hombres, o acaso pavesas sostenidas allá arriba? Hilos de seda que caen a los ojos o se pegan a los labios cuando pronunciamos la fábrica de la seda, fábrica de niebla. He querido escribirlo así. El miedo rodeó como una sombra la vida cotidiana. El silencio se apoderó de la memoria. El tiempo fue pasando y los vencidos prefirieron olvidar los años duros de la guerra y la posguerra. Bien, es verdad que también mi abuela se quedó cao en ese momento, ¿no? Y ya de por vida, pues como todas las viudas y familias del momento, cayó un velo de silencio en esa familia. En los años 60, el régimen se suavizó y los años del terror dieron paso a una represión más sutil. Y luego, pues todo el lavado de cerebro del franquismo fue suficiente como para hacer olvidar, y sobre todo para que ni siquiera se plantearan si sus padres habían sido de otra manera, si habían tenido unas ideas y por qué eran así o dónde podrían estar enterrados. Era algo que se había ido olvidando o borrando de la memoria. Nadie hablaba de los horrores de la guerra. Era mejor olvidarlos. Ante el temor de que pudieran tomar todavía represalias contra ellos, contra sus hijos o otro familiar. Entonces, ante el terror de lo que estaba ocurriendo, ya había ocurrido, pasó la posguerra, vino la democracia, pasaron 70 años,
Mi abuela ya había fallecido hacía muchos años, pero los hijos y tal, ni siquiera mi padre nunca hablaba de los temas estos, más bien los evitaba, como la otra familia. Los entonces niños aprendieron a vivir con las crueldades que habían presenciado y siguieron adelante. Muchos de los testigos directos de la guerra que quedan vivos ahora, los hijos, fueron niños entonces, y cuando nos hablan de sus memorias de aquellos tiempos, se refieren a recuerdos infantiles elaborados durante el resto de su vida. Vencieron sus ganas de vivir y archivaron en un rincón de su memoria los horrores. Así que buena gana. Ya los ha tocado a todos. Todos los malos aquellos que había, esos han ido ya al puchero. ¿Sus padres le contaron a usted lo que pasó con su hermano o son recuerdos que tiene? Con mis hermanos no, son recuerdos míos. ¿Su padre no le hablaba de esto? No. Son muchas tengo cosas, mucho. Son muchos recuerdos. Porque tengo una memoria. Sí. Porque si no, ya con los años que tengo no la tendría, ¿verdad? Dentro del Programa General de Actividad, en el bloque de estimulación cognitiva, realizamos actividades para la memoria y dentro de este bloque estarían las de reminiscencia o repaso de la vida. Con estas actividades se trabaja la memoria autobiográfica, sirve para reforzar la identidad. Hay algunos que tienen el miedo inscrito en lo más profundo de su ser y no hablan o susurran su testimonio. Bueno, pues en las observaciones, en los pasos de esta terapia de reminiscencia a lo largo de la vida, las personas mayores evitan hablar de la etapa de la posguerra, es decir, vamos repasando desde los primeros recuerdos de la infancia hacia adelante, a lo largo de la vida, una vez por semana, y cuando llegamos a la etapa posterior de la guerra no quieren hablar. Otros se aferran a sus recuerdos y luchan para que la memoria de esos duros años no se pierda. A mi padre le fusilaron el 24 de agosto de 1940 en Talavera. Se llamaba León Chico Bodas. Mi madre, a los 90 años, seguía enamorada de mi padre. Nos hablaba mucho de él, de lo bueno que era, para que nunca le olvidáramos. Con el fin del régimen franquista llegó la transición y con ella la necesidad de reconciliar las llamadas dos Españas. Y el pueblo, que no podía decir tampoco nada al pueblo, lo que hicieron, lo hicieron, sin pedir a nadie permiso. ¿Cómo no se podía hablar? La esperanza de muchas víctimas del franquismo se frustró con la ley de amnistía de 1977, que era en realidad una ley de punto y final a la dictadura franquista y liberaba de toda responsabilidad los crímenes cometidos hasta esa fecha. Esta ley solo se entiende por la inmensa generosidad de la sociedad española, alentada por el espíritu de reconciliación que existía esos años y el miedo espantoso a que de nuevo un conflicto dividiera España en dos. La vuelta de las libertades permitió a los historiadores sacar a la luz los hechos de esos terribles años, y las mentiras sobre las que se asentó el régimen se fueron desmontando con la verdad histórica. Los nietos educados en una sociedad democrática quieren saber la verdad. Ya no se conforman con comprender el conflicto y perdonar. Luchan para rescatar del olvido la memoria de sus abuelos y bisabuelos que murieron por el solo hecho de defender una idea. Una nueva generación educada sin miedo quiso rescatar a los suyos del olvido y el fenómeno de localización y exhumación de las fosas se extendió a todo el país causando un enorme impacto en la sociedad española. Tras 7 décadas de olvido y silencio, los familiares recuperaban los restos de sus muertos y les enterraban en sus pueblos. En 2007 se aprobaba la Ley de Memoria Histórica. Pasó la posguerra, vino la democracia, pasaron 70 años,
Y por eso es tan bueno que esté ocurriendo todo este movimiento popular de la memoria histórica, que es mucho más que una ley. Es un movimiento que yo creo que aupado en muchos casos, o en la mayoría, por nietos de las víctimas. Al amparo de esta ley, se han organizado equipos de trabajo formados por arqueólogos, antropólogos e historiadores, que en muchos casos se han llevado a cabo con voluntarios comprometidos con la verdad histórica. En la campana de Oropesa se han exhumado ya varias fosas, como la de Alcañizo y la de Calera y Chozas. Tras recuperar sus restos, las familias, tras décadas de espera, entierran por fin a los suyos. En otros pueblos, los muertos descansan aún sin nombre en fosas, en los cementerios como en el cementerio viejo de Oropesa o en Calzada de Oropesa. Las redes sociales han permitido en los últimos años interconectar miles de testimonios. Los nietos buscan y en muchos casos encuentran, porque el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación está contemplado en los tratados de derecho internacional. El silencio llevó al olvido de estos hechos tan atroces durante tantas décadas. Crecimos ignorantes de lo que había sucedido. El comentario más común era: los dos bandos hicieron barbaridades. Y eso fue cierto. Pero, ¿y la justicia? ¿Qué les diremos a nuestros hijos? Que hubo una guerra y aún hay víctimas de la misma en cunetas y fosas comunes. ¿Que no merecían un descanso digno? A los de un bando se les buscó, se les honró y se les recordó. A los del otro se les condenó al olvido y a los suyos al silencio. La transición española a la democracia no estará acabada hasta el día en que la memoria de los vencidos sea recuperada y dignificada. Los jóvenes piden a gritos un mundo nuevo. A ellos les pertenece elaborar un nuevo relato sobre la guerra civil. Un relato basado en la verdad y la justicia. Soy María Otero, tengo 16 años y soy la bisnieta de Ángel Otero. Bueno, la verdad es que al principio me pilló un poco de improviso porque mi padre empezó con esto hace muchos años y yo realmente no sabía, hablaban de una cosa que era república, que era libertad, salían por ahí los fachas, pero realmente no tenía ni idea de lo que era y poco a poco he ido informando, preguntando a mi padre, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo que realmente pasó? Y gracias a eso pues he conseguido enterarme. Y cuando supe la verdad, cuando supe lo que había pasado, pensé que ya no solo por mi bisabuelo, sino por toda la gente que luchó y que nos han dejado este legado, debemos seguir luchando y que no podemos dejarlo ni hacer que sus muertes hayan sido en vano. ¿Y a ti en el colegio te han explicado algo de la guerra civil, algo de todo esto? Pues la verdad es que no, porque el año pasado, en cuarto de ESO, teníamos que llegar a este tema, pero por falta de tiempo lo saltamos, ya pasamos a otro. Y se supone que el año que viene se ve, en segundo bachillerato, pero yo era en primer bachillerato, no he visto nada. Y todo lo que he aprendido y lo que sé gracias a mi padre, que es el que me ha incitado un poco a saber lo que realmente pasó en este país, que no está tan lejano a mí, o sea, es parte de mi pasado y tiene mucho que ver en mi futuro realmente. Si algo hemos aprendido de la historia, es que cicatrizar heridas cerradas en falso nunca sirvió para construir la verdadera paz. Así pues, esta cruenta y sangrienta guerra en la que tanta gente pereció en los campos de batalla, delante de los piquetes de ejecución, servirá para que España inaugure uno de los periodos más aciagos en cuanto a libertades de toda su historia. Solamente concluir que nada es en vano, que se puede aprender de estas situaciones desgraciadas y que ojalá jamás haya en España pues ejecuciones ni dictaduras, y que solamente la historia nos deje estos rastros para aprender de ella. A nuestros padres, que crecieron escuchando relatos de vencedores y vencidos, que pasaron su infancia en un país marcado por el más cruel de los conflictos y se hicieron adultos con la desconfianza, el miedo y el silencio en sus entrañas. A los nietos, que rompieron el silencio.
a nuestros hijos para que puedan expresar sus ideas y pensamientos en libertad y no ser represaliados por ello, a nuestra hermosa tierra, para que sucesos como estos no se repitan nunca. Vivir es importante, pero respirar es más. Respirar, que es ensanchar lo pequeño en que uno vive, y al ensancharse cantar y respirar. Por la mañana uno sale mirando sin mirar, y uno encuentra todo nuevo, tan alegre, tan idiota, que comprende la verdad. Cantar, cantar. Los pájaros parece que quieren decir algo, y la brisa nos murmura sus secretos al pasar. No hay nada que pensar, pasar y respirar. Aquella nube allí lejos, ¿qué me quiere decir? No me quiere decir nada, solo quiere sonreír y decirme que es feliz, y cantar su porqué sí, y pasar y respirar y ensanchar su caminar. El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido. George Bernanos, 1888-1948.